antes, quiero agradecer a los amigos del Club del Progreso, un clásico de Buenos Aires donde podés comer unos manjares espectaculares y disfrutar de un servicio excelente. Esto es en Sarmiento 1334. Ahora sí, yapa, yapa, yapa. Vamos con los tacos. ¿Cómo anda, cada bien? Me encanta esta cuestión de poder viajar a través de la gastronomía a México, ¿eh? Exactamente, vamos a viajar a México, pero también lo vamos a hacer de una manera... Sí, que se puede hacer acá. Sí, que se puede hacer Argentina. Acá. De México, tierra al fuego, por todos lados. Exactamente, el gusto de cocinar con Álvaro. Sí, señor. Hace un ratito estábamos del otro lado, ahora estamos todos juntos, así que eso está bueno. Vamos a arrancar con Tutti. Dale, Juan, ¿qué hacemos primero? El tema es así, la masa la has visto muchas veces, y te lo digo con amor esto, ¿eh? Entonces, la masa ya la tenemos adelantada con los bollitos, pero es importante que vos anotes esto. 300 gramos de harina, 4 ceros. Una cucharadita de polvo de hornear, aproximadamente 150 de agua calentita y unos 50 gramos de grasa, vacuna. Va increíble. Mezclás todo eso, mezclás, amasás 10 minutos, haces bollitos y estirás los bollitos como los estiré yo acá. ¿Se ve? Muy sí, bueno. Entonces, yo para ir al grano, ¿no? Entonces, vamos a empezar a cocinar todo esto. Que es un vuelta y vuelta, es nada. Una asustadita. Para después, A ver, está calentito. ¡Ah, cat! ¡Guácala! ¡Hala, calentita! ¡Estaba tuta la mala! ¡Ay, Álvaro! ¡Pegale vos que sos más grande! ¡No le pones nada! ¡Mala! ¡Nada, nada, nada! Bueno, pero tiene que estar así. Tiene que estar así. Porque si no, se pone galleta. Exacto. Importante, para que no se ponga galleta, es un poquito de un lado, porque después le vamos a terminar de dar una cocción. Vos se la vas a dar con los tacos, yo se lo doy con la cocción. Así es. La doy vuelta ahí como está. Ya, ya se pronunció. Y ya estoy pidiendo la bolsa que está viniendo por ahí. Y en cuanto sale, esto va dentro, así como está, listo. Esto va dentro de una bolsita. ¿Qué bolsa? ¿Qué necesita? Una bolsa. Una bolsa de nylon. ¿Qué hacemos ahí, Álvaro? Contale a la gente. Esta es para que mantenga la humedad, para que no se ponga dura, porque si no, después cuando queramos armar los tacos, las quesadillas se van a quebrar y no nos va a servir. Entonces vamos conservando así. De esta manera mantenemos la humedad y la estiramos, la mantenemos hasta el momento que la necesitemos usar. Perfecto, Álvaro. Vamos para acá, otra. Vamos a salir rápido, ¿eh? Álvaro, vos tenés unas salsitas para hoy, ¿verdad? Sí, señor. ¿Querés ir arrancando mientras yo voy? Vamos con las salsitas. La salsa es importantísima en la cocina Tex-Mex, en la cocina mexicana, ¿sí? Vamos a poner, acá un poquito vamos a arrancar con la salsa pico de gallo, la salsa clásica, Cala. ¡Ándale, ándale! Vamos a poner tomates en cubitos, una buena cantidad. Ponemos ahí. Qué rico es. Vamos con cebolla verde, la parte blanca y la parte verde. Y si a la parte blanca le deja esa parte como moradita, la violácea. La violácea es mucho mejor. ¿Por qué? Porque esta salsa se llama pico de gallo casualmente porque tiene los colores del pico del ave. Exactamente. ¿Sí? Entonces, vamos a poner así. Le vamos a poner un poquito, un chilecito tendremos por ahí. Sí, ya viene, Álvaro. ¿Sí? Sí, yo voy ahí, a ir. Ahí tengo, si quieres. Voy a ir condimentando. Uy, no, ahí está la parte más. Acá tenemos de todo un poco, ¿sí? Tenemos unos chiles que son clásicos mexicanos, que es el jalapeño, ¿sí? Es este que tenemos acá. Si no consigue el jalapeño, un ají criollo, este lo hacen allá cerca de casa, en el norte. Sí. ¿Sí? Usted dele, pero mira allá los muchachos cómo están, ¿eh? ¿Cómo están, eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo estaba pensando tensión ahí, mira. Uno se distrae. Y se acaba de ir gente. Bueno, si no consigue un jalapeño, puede conseguir un rocoto o locoto o cualquier ají que pique, obviamente. Tiene que ser picoso. Sí, es una clave para esto. Entonces le ponemos un poquito. Vamos a ir regulando. O sea, acá en la Argentina no estamos acostumbrados a que sea muy picante, entonces le recomiendo que vaya regulando hasta que vaya descubriendo cuál es el punto que usted prefiere. Acá hay mucho macho, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? Y las mujeres son más machos que los hombres, te digo. ¿Le damos? ¿Ah, sí? Le damos, entonces. Así que ponele. Bueno, vamos. Ponemos así. ¿Y chivinchemos? Podemos usar así el chile o el chile desvenado, que es cuando le sacamos, ¿sí?, la venita y la semilla. Como somos machos y muchos, vamos así. Mucho macho. Mucho macho. No, ahora, una vez que cortás el chile, te limpias los ojitos con los dedos y quedas una maravilla. No te toques la cara después de hacer eso. Vamos a poner vinagre. Ahí, un vinagre de vino. ¿Qué le estás mezclando? Vamos a poner aceite.
Tengo aceitito, Marquis, sí. ¿Estás mezclando, compa? Vamos mezclando, sí, ahí, por supuesto. Ahí, ahí, de a dos. Ritmo, ritmo. Un poco de venimos. Sal. Vamos a poner sal. Acá la tenemos. Ahí está la sal. Ahí está. Sí. En la cocina Tex-Mex o mexicana, como quieran llamarle, se usa aceite de girasol o de maíz, ¿sí? No hace falta usar aceite de oliva, sino, si solamente tiene aceite de oliva, métale con el oliva. ¿No le da un poquitín de cilantrín? Le damos un poquito de cilantro. Rico que le va. ¿Sí? Me gusta mucho el cilantro, típico de la cocina mexicana. Pícalo, ¿sí? Pícalo ahí, y vamos a poner así, unas hojitas y vamos a poner un poquito... picado, ¿sí? Sí, haces justicia, vos que podés. ¿Sabés que está bueno también, que algunas veces lo hemos hecho, aprendizaje de mexicanos que han nacido allá comiendo chile? A ver, agarran cuénteme. Todo esto, un poquito de sal gruesa, sí. El chorro de jugo de lima, el chorro de aceite, y empiezan a picar todo junto. ¿Tendrá? Exactamente. ¿Sabés el sabor manjar. Que sale? Es una locura. Manjar porque está ahí está... despertando todos los sabores y los aromas en el momento y es como que mejor. ¡Despiértate, Álvaro! ¡Tenemos la salsa, Álvaro! ¿Cómo vamos, Juan, por ahí? Iba, ¿te parece que hagamos la primera quesadilla? A ver. Bueno, esto arranca así. Es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Sartén. Tengo cebollete verde, este lo voy a hacer con pollo desmenuzado, como el que hizo Cala recién, como ese, igual. Sí. Pirucha, gracias por guardarme un poquito del pollito desmenuzado. Un poquito de aceite. Sí, a mí me gusta ponerle un toquecín de ajo, sí, así que se lo vamos a poner. Rico. Quesadilla para toda la familia, ¿eh? Ahí me zarpé un poco de ajo, de aceite, así que vuelvo. No quiero tanto aceite tampoco, lo tenemos así voy acá y aparte nos estamos cuidando todo. Sí. Entonces, verdeo, parte verde, parte blanca, parte violácea, todas juntas. Sí. Esto es rápido, ¿eh? No vas a cocinar mucho el verdeo, es para que afloje un poquito. Calculá que a las empanadas tucumanas se lo agregan al último momento. Exactamente. Y en crudo. Y en crudo, ¿eh? Exactamente. ¿Qué más le ponemos? Apagado ya. Alvarín. ¿Vamos con el pollo? Pollito, desmenuzado. Se lo robé a Pirucha. Qué rico. Ahí, gran preparación, Cala, ¿eh? Hay que homenajear más. No tenemos que homenajear más a nuestro viejo, ¿no? Con las cosas. Sí. Hay que recuperar otras cuantas recetas, sí, señor. Ahí. Yo creo que el gusto de la cocina nace de ahí, de mamá. Es que nace siempre de ahí. Mi vieja no cocinaba mucho, pero... pero cocinaba rico. Exactamente. Hacía un estofado los domingos, eso sí. Eso hay que hacerlo. Bueno, estofado con paleta. Entonces, cebolla verdeo, la carne desmenuzada del pollo, puede ser en tiritas, lo arrancás con el pollo si está crudo y después le agregas el verdeo. Como en este caso está cocido, le agrego después el pollo. Un poquito de orégano y un poquito de ajo y ya está. Sal, ¿dónde está la sal? Simple. ¿Dónde está la sal? Acá está, pero no te la... De mano, no... Y nada más, ¿eh? Como tenemos las salsas con picante, no le voy a poner pimienta a esto. Esto así como está, sí, forma parte de la primera quesadilla. Va, ¿y cómo se arma la primera quesadilla? Te lo muestro así. ¿No? Armando Manzanero. ¿Qué quesadilla, ¿eh? No, es el Catán de México. Salieron nuestras amigas, que están cociditas o precociditas, dependiendo del dorado que le hayas dado. Acá y acá, que sean más o menos iguales. Entonces yo hago lo siguiente. Pongo, primero, en la base... un poquitito de... un poquitito de... ¿permiso? ¿De qué? De relleno. ¿Bailas, Álvaro? ¡No! ¡Baile! Lo encuentro de dos toques. ¡Me muero! Lo encuentro distanciado, Carla. ¡Yo muero! En este momento Caperucita se come al lobo. ¿Te gustó esa facha? Sí, le pones esto, pero ¿qué le está faltando? Se llama quesadilla. Sí, claro. Un excelente queso. Le voy a poner en este caso mozzarella. Vamos a adaptarlo a nuestra usanza. Y si hablamos de queso y hablamos de mozzarella, hablamos de Barraza, que se suma a la campaña Menos Sal, Más Vida, con el objetivo de disminuir el consumo de sal de sus clientes, reduciendo la exposición a las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. Además, comprá sus quesos y mozzarellas fraccionadas libres de gluten. Gluten, atenti con eso. Barraza trabaja para el consumo saludable. Barraza, el sabor de la familia argentina. Fíjate que la cargo, ¿eh? A mí si me gusta la quesadilla cargada. Que sea quesadilla. Sí, ¿eh? Que sea quesadilla. Entonces, qué lindo, voy con la tapa. ¿De qué? Mire, Calita, ahí. Aprieto un poquito. Y acá tengo este aceitito de ajo secretito para que quede un sabor tremendo. Ahí, hago esto así, ahora ya va a cocinarse y sigue cocinando vos, Álvaro, ¿eh? Sí, señor. ¿Viste el lado este que está con aceite? Sí. Este lado es el que va a ir directamente en contacto con, en este caso, un grill. Voy ahí. Adentro. Que se doble, lo pinto de este lado con ese aceite de ajo y lo doy vuelta y ya está. No mucho más que esto. Un espectáculo. ¿Con qué te venís, Álvaro? Bueno,
Yo voy a ir preparando la carne de cerdo con que voy a hacer mis tacos. Muy bien. ¿Qué tengo? Yo tengo carne de cerdo cortada en tiritas bien finitas, porque esto se tiene que hacer muy, muy rápido. Súper rápido. Sí, es vuelta y vuelta. Secretito. Vamos a poner acá ananá, el ananá licuado. Sí, ananá, porque me va a dar un agridulce muy interesante. Y además, ¿por qué? Porque era un truco que utilizaban para tiernizar las carnes, porque claro, no se utiliza justamente para hacer un taco, sí, una carne cara, usamos los cortes más duros, ¿sí? Y lo mejor es poner el ananá el día anterior, hacer macerar. ¿Y cuánto tiempo lo tiene que dejar ahí el cerdo con la piña o...? Para mí es mejor desde el día anterior, ¿sí? Para mí es mejor del día anterior. Esto así, las enzimas de la ananá no van a llegar a trabajar para tiernizar una carne. De todos modos, este cerdo es más blando que una carne de vaca. Queda mucho, ¿sí? Bárbaro, ¿eh? Entonces vamos, yo le voy a poner, acá viene la parte de fusión, un poquito de salsa de soja. Muy bien. ¿Sí? Entonces, vamos a poner así y vamos a dorar. Déjelo macerando un poquito, lo va a ir dorando, vamos a una pausa, volvemos rápido, nadie se pierde nada. Vamos, porque Cala. Hoy vamos. Estamos de Mexicali, dale. ¡Yee!